que estuvo coordinado por la doctora en ciencias sociales, Fabiola Vargas, que vino de Tijuana en específico a trabajar este proyecto. Y entra en las actividades que está realizando en el IMIP como parte de obtener información de primera mano para incidir en la planeación, ¿no?, de la ciudad. El proyecto básicamente consistió en el levantamiento de información en diferentes hogares, en diferentes colonias. El análisis está en este momento realizándose de la información, que yo creo que también después se haría pública, ¿no? La idea es detectar cómo se está dando desde la violencia de género en la ciudad, porque también es importante mencionar la necesidad de que exista el Observatorio de Violencia y Género en la ciudad, ¿no? Esto nos va a permitir tener información para diferentes proyectos, pero sobre todo por el caso del IMIP, para poder tener una política pública que atienda este problema.